Y atentos a esta denuncia de miles de trabajadores de una empresa de gestión de residencias de ancianos que denuncian que han estado meses trabajando sin cobrar. Ellos aseguran que los dueños les dejaron completamente tirados a ellos, a los trabajadores y a los ancianos. Este caso ya está en manos de los tribunales. Todo se abandonó de un día para otro. Y un año y medio después, ya desvalijado, aún se intuye la precipitación. Esto era el comedor, el material para la higiene de los ancianos, hasta una furgoneta abandonada a la entrada, los currículums de quienes aquí querían trabajar y sí, por el suelo los contratos de quienes lo consiguieron. En todos firma la misma persona y la misma empresa adjudicataria, una vieja conocida para cientos de trabajadores que aún hoy siguen esperando justicia. Porque esta historia de desalojos repentinos y residencias tapiadas que un día fueron pagadas con nuestro dinero se repite en demasiados puntos de nuestra geografía, sin ir más lejos en Cambrils, a unos 50 kilómetros de aquí. Ni finiquito, ni vacaciones, ni nada. Directamente, sí, nosotros nos mandaron al paro directamente. Cerraron y desaparecieron. Tenemos unas 300 personas localizadas, afectadas, pero según los cálculos que tenemos hay unas entre 2.000 y 4.000 personas a lo largo de España. Los impagos comenzaron a principios de 2012, hasta que la Generalitat tuvo que desalojar precipitadamente otra vez a más de un centenar de ancianos. Faltaban de todo, faltaban porque no había ni cuchara para comerse el yogur muchas veces. Teníamos que llevar a 60 personas al baño. Sola, así que nos teníamos que ayudar entre todos, hasta los mismos residentes colaboraban, los que estaban bien. Pese a no cobrar, no abandonaban por humanidad y aguantaron hasta que la justicia les dio permiso, pero aún así... Nos mandan una carta diciendo que hemos hecho abandono del puesto de trabajo, cuando ellos han tenido que recibir la sentencia igual que nosotros porque no la recurrieron. Trabajadores, de los abuelos, de todos los proveedores, hay una estafa. En Granada son conocidos en todos los ambientes de Granada. Sí, han oído bien. En Fuente Vaqueros la misma denuncia, la misma empresa, maneras y víctimas. Llegaba y conforme llegaba hasta echaba a llorar, y ellos también. Porque yo era consciente de que ellos sabían que no podíamos dar más de sí. Tantas denuncias también de administraciones públicas que dan para hacer un mural. Aquí, los estafados de BBS en Lleida, tras un juicio les tuvo que pagar el ayuntamiento, que también se ha querellado contra la empresa. Los impagos denunciados por trabajadores de un centro comercial en Tarragona, sí, también operaban en este sector. Otra denuncia por estafa, esta vez del ayuntamiento de Creixell. También los sindicatos UGT denunciando BBS en Almería. Y una foto final, una citación judicial urgente porque los representantes no se personan en uno de los juicios. Hay un montón de sentencias en la cual da muchas veces la razón a los trabajadores, pero la situación es que este grupo de delincuentes organizados de corbata están todos en paradero desconocido. Es duro decirlo, pero ha habido veces que han fallecido abuelos por los cambios de ubicación tan importantes y tan drásticos. Yo un año después intentando rehacer mi vida y bueno, pues el daño moral fue bastante grande. Hemos hablado de los ancianos, pero...